Hola, hola amigos de La Tarea. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa. Hoy les traemos un tema muy interesante. Hablaremos de una epidemia que en la actualidad está haciendo mucho daño. ¿Una epidemia? No, Elise, ya con la COVID tuvimos suficiente. No, chico, no hablo de la COVID, sino del ghosting. ¿El ghosting? Sí. Ghosting. ¿Tú sabes que yo nunca he escuchado esa palabra? Néstor, tú sí sabes lo que es el ghosting. ¿Tú te acuerdas aquella vez que te hicieron ghosting? Que te pusiste muy triste, no querías comer, tampoco te bañabas, ¿te acuerdas? Raison, corta un momento ahí, corta ahí. Eli, ¿cómo tú vas a decir en Televisión Nacional que yo no me bañaba? ¿Cómo tú me vas a hacer pasar esa pena en Televisión Nacional? Ay, Néstor, no pensé que te fueras a poner así, discúlpame. Pero tú sabes lo que yo sufrí con el ghosting, Eli, ¿cómo me vas a mencionar eso? Sí, claro que lo sé. Por eso mismo, es un tema que cada día se ve más. Uh-huh. Además, con esto de las redes, imagínate. ¿A ti te han hecho ghosting? Claro. ¿Así? A mí y a mitad de la población mundial. Por eso es que creo importante hablar de eso. Bueno, visto así, entonces, hablemos de ese tema en el programa. Adelante. Quizás te ha pasado alguna vez. Conoces a alguien, intercambias números de teléfono, tienes varias citas, empiezas una relación, todo parece ir bien y de repente, silencio. Sin previo aviso, esa persona deja de contestar tus mensajes y llamadas. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Si has vivido algo parecido, has sido víctima de lo que en inglés llaman ghosting, que ha ido ganando popularidad en los últimos tiempos. Por supuesto, acabar una relación de la noche a la mañana cortando todo tipo de comunicación no es nada nuevo, aunque según los expertos, las nuevas tecnologías han hecho que ahora sea una práctica más común. El ghosting, que proviene de la palabra inglesa ghost, fantasma, es la desaparición absoluta de la persona con la que se mantiene una relación, ya sea sentimental o no, como forma inesperada de acabar con un vínculo. No suele estar anticipado por ninguna señal previa, sino que de repente esa persona deja de responder a tus llamadas y mensajes, deja de seguirte en redes sociales y deja de dar señales de vida en todos los sentidos. Como si le hubiera ocurrido algo, pero no le ha ocurrido nada. Simplemente ya no le interesas, así de duro. A simple vista, cualquiera podría pensar que no cuesta nada dar una excusa para salir de la vida de otra persona y cortar la comunicación y la relación con ella. Pero, en el mundo actual, en el que muchas relaciones surgen de manera virtual, ya sea a través de las redes sociales o las aplicaciones de citas, una de las últimas tendencias es evitarse el momento incómodo de tener que dar explicaciones, razones de por qué queremos terminar, y el reclamo de la otra persona ante esto. Y debido al aislamiento provocado por la pandemia en los últimos años es cada vez mayor el número de personas que usan las redes sociales para establecer relaciones de cualquier tipo. La ventaja es que sí, es relativamente fácil conocer personas, pero es muy fácil también que nos dejen en visto de la noche a la mañana. Y como estamos tras una pantalla, no tenemos que dar la cara. Con hacer ghosting, resolvemos todo. Está frita conmigo. Soy irresistible. Mejor me hago el duro. La dejo en visto. ¿Qué sucede? Vio mi mensaje y no responde. Estará ocupado. ¿Pero por qué no responde? Quizás no leyó bien. Mejor le mando un audio. Hola, ¿cómo estás? Bueno, como te decía, quisiera que volviéramos a vernos para seguirnos conociendo. ¿Te gustaría salir este fin de semana? No sé. ¿Te gustaría? ¿Qué va? Esta es muy intensa para mi gusto. No, y parece que quiere algo serio. Yo no estoy para eso. Yo creo que mejor no le respondo más. Claro. Como evidencia el ejemplo que acabamos de ver, el afectado es aquel al que le hacen ghosting.
esa ilusión, ese saltico en el estómago, esa esperanza se convierte en inseguridades, culpa y tristeza. La primera reacción es preocuparse por el otro y pensar, ¿le habrá sucedido algo? ¿Estará bien? Entonces aumenta el desasosiego e intentamos confirmar por alguna vía si la persona está bien. Pero la peor parte es cuando descubrimos que el otro sigue con su vida muy feliz y nos dejó de hablar por voluntad propia. Esto afecta directamente nuestra autoestima. Pensamos que no somos suficientes o que somos culpables en alguna medida de lo sucedido. ¿No es así? Pero amigos, relájense, que la mayoría de las veces la decisión de hacer ghosting no tiene que ver con nosotros y sí con la persona que lo realiza. Un estudio de 2021 publicado en la revista Psychology of Popular Media reclutó a 76 estudiantes universitarios para proporcionar respuestas a preguntas que les pedían que reflexionaran sobre sus experiencias con el ghosting. Algunos estudiantes admitieron que se lo hicieron a otra persona porque carecían de las habilidades de comunicación necesarias para tener una conversación abierta y honesta. Otros describieron la ausencia de confianza para participar en una comunicación más directa o la ansiedad social como un impedimento. Algunos participantes optaron por desaparecer si sentían que reunirse con la persona despertaría sentimientos emocionales y/o sexuales que no estaban listos para perseguir. Casi la mitad de los participantes del estudio desaparecieron debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Y el 45% informó que desaparecían para alejarse de una situación tóxica, desagradable o no sana. Irónicamente, algunos informaron que se involucraron en el efecto fantasma como una forma más amable de terminar una conexión en comparación con un rechazo más abierto. En este sentido, el ghosting se veía, o tal vez se racionalizaba, como una forma de evitar herir a la otra persona para proteger eficazmente sus sentimientos. ¿Qué creen de esta teoría? Amigos, indiscutiblemente esta teoría que nos acaba de plantear Eli me ha dejado anonadado y estupefacto. Pero por mucho que lo analicemos, hacer ghosting no es mejor que decir las cosas claramente. Cuando desaparecemos, nos esfumamos de la vida de alguien, provocamos gran incertidumbre en el otro. Además que como la situación queda inconclusa o confusa, muchas veces se hace más difícil cerrar ese capítulo y pasar la página, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó, qué hicimos mal o qué podemos hacer mejor para la próxima. Miren, en estos casos, el hecho de que nos hagan ghosting ni siquiera tiene que ver con nosotros y sencillamente es el otro quien no desea mantener más la relación por razones muy personales. Y saberlo, si fuera ese caso, nos aliviaría y nos brindaría paz. ¿No creen? Por tanto, concluyo que eso de hacer ghosting para evitar sufrimientos al otro es totalmente falso. Quizás hacemos ghosting porque no tenemos la valentía de hablar de frente, de forma clara y honesta. ¿Qué creen de esto? ¿Será correcto hacer ghosting? ¿Está justificado hacerlo en algunos casos? Bueno, dejo estas preguntas en el tintero. Hazme saber en nuestro chat de Telegram una vez terminado el programa que queremos leerte. Ahora regresamos con Eli. Adelante. Amigos, aunque el ghosting es muy común en el campo de las relaciones amorosas, podemos encontrarlo en ambientes familiares, laborales o con amigos también. Y dependiendo de cuán fuerte sea el vínculo con la persona, es más o menos grave. Ejemplo, si cortamos comunicación con alguien que vimos solo una vez, está mal, claro. Pero es mucho más grave cuando cortamos comunicación con alguien más cercano, con quien tenemos un vínculo afectivo estrecho y prolongado. De cualquier forma, hacer ghosting denota mucha inmadurez emocional y cobardía. Acabo de recordar una frase que dice, cuando salgas de la vida de alguien, cierra la puerta con delicadeza. Esto significa que si por alguna razón no te sientes bien manteniendo vínculo con una persona, debes comunicárselo de forma respetuosa, sincera, para terminar en los mejores términos posibles. Créeme, esa persona lo agradecerá y tú te sentirás mejor contigo. Porque también existe un alto número de personas que luego de hacer ghosting a alguien experimentan sentimientos de culpa, vergüenza o lástima. Hagamos una pausa para conocer qué piensa nuestro invitado del tema de hoy. Quédate, que enseguida regresamos. Liam, cantautor, estoy súper contento de estar aquí en La Tarea o estar hablando sobre el ghosting, así que estén pendientes que vamos a aprender un poquitico.
Creo que el principal problema que las personas hagan ghosting es la falta de responsabilidad emocional que tienen algunas personas a la hora de empatizar completamente dentro de una relación. Creo que no crean ese vínculo de confianza en el cual se puedan enfrentar a una relación, a una conversación incómoda, y deciden alejarse por completo, lo cual lleva a cabo situaciones a veces que la otra persona se sienta completamente incómoda, o sea, con inseguridades. Creo que las redes sociales han hecho como que las relaciones sean lo más poco personales posible, y que ese hecho de no estar completamente teniendo contacto directo con la persona ha hecho como que nosotros nos vayamos alejando de ese vínculo que generalmente tenemos en una pareja. O sea, que generalmente antes uno se sentaba, hablaba, conversaba durante mucho tiempo, y esto de las redes sociales ha hecho como que se distancien mucho a veces las mismas relaciones, que en vez de una llamada por teléfono pasa a ser un mensaje de texto. Y sí creo que es muy peligroso el ghosting a día de hoy, porque va cada vez como que deconstruyendo y deteriorando la manera de actuar de los jóvenes, que son principalmente el objetivo, como que se ven más influenciados y perjudicados por esta tendencia actual. Mi consejo fundamental es que no hay nada que te exalte más que el amor propio, que acudan al amor propio, a que y siempre vincúlense con personas que tengan una responsabilidad afectiva, conozcan con las personas que se están vinculando, y sobre todo mucho amor propio. Suena reiterativo, pero es como que lo que más quisiera recalcar, por el hecho de que es la base fundamental para evitarse cualquier problema, ya sea el ghosting, cero contacto, cualquier cosa que tenga que ver con una relación interpersonal. El amor propio es lo principal que debemos tener, tanto jóvenes como adultos. Estoy súper contento. El videoclip que veremos a continuación se llama Intensamente, está nominado a los Lucas. Estoy súper contento y estoy bien, bien emocionado de presentarlo aquí para ustedes, así que espero que lo disfruten y que pasen un día excelente. Hoy se nos dio la ocasión de mole a solución, así se quiso, ey. Pasando a la interacción para aumentar la tensión, deja la ropa en el piso. Hoy yo quiero verte, y en todas las poses a ponerte. Mami, yo quiero quererte tan intensamente. Si hoy coincidimos, no es cuestión de suerte. Hoy yo quiero verte, y en todas las poses a ponerte. Mami, yo quiero quererte. Estoy preso en su telaraña, prendo un poco Mary Jane, soy tu fucking hombre araña. Me dice que no me extraña, me devora cual piraña. Cada vez que singamos, lo veo en las montañas. Me siento su marioneta y me encanta esa faceta. Dale otra a una amiga, completamos la receta. Dice que no me respeta, que soy malo con careta. Que en cualquier momento pongo ruso a su ruleta. Hoy se nos dio la ocasión de mole a solución, así se quiso, ey. Pasando a la interacción para aumentar la tensión, deja la ropa en el piso. Hoy yo quiero verte, y en todas las poses a ponerte. Mami, yo quiero quererte tan intensamente. Si hoy coincidimos, no es cuestión de suerte. Hoy yo quiero verte, y en todas las poses a ponerte. Mami, yo quiero quererte tan intensamente. Si hoy coincidimos, no es cuestión de suerte. Es que ahora tengo mi cuaderno de testigo. Le enrolé toda la máquina para hacerme un blog. Saca ya tu conclusión, como llegué con la presión. Ya cambié mi dirección, yo soy tu primera opción. Pues yo tengo la receta, pa' que alucines sin la seta. Liam, llama Antone como tú te pones. Del 96.
Muchas gracias a nuestro invitado por acceder a esta entrevista. Y volviendo al tema, cuando decía al inicio del programa que el ghosting era una epidemia, no estaba exagerando. Muchos estudios sociales alrededor del mundo revelan que cada vez es mayor el número de personas que lo practica y lo sufre. Es muy común la tendencia a pensar que es considerablemente más fácil cortar la comunicación que lidiar directamente con los desafíos y la incomodidad inherente de asumir la responsabilidad y la posibilidad de confrontación y conflicto. Con las nuevas tecnologías nos hemos acostumbrado a deshacernos de la gente simplemente no respondiendo. Esto tiene serias consecuencias porque cuando nos tratan como si pudiéramos ser ignorados, empezamos a pensar que eso está bien y nos tratamos a nosotros mismos como personas que no han de tener sentimientos. Y al mismo tiempo tratamos a los demás como personas que no tienen sentimientos en este contexto, por lo que empieza a desaparecer la empatía, algo que podría traer en el futuro consecuencias nefastas, una de ellas la deshumanización. Casi en los minutos finales les propongo visitar nuestra sección Bitácora Digital, donde Néstor nos trae interesantes consejos. Néstor, si estás listo, adelante. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Miren, ser abandonados de cualquier manera, ya sea presencial o virtual, activa los circuitos del dolor y hay que tener en cuenta que es algo fisiológico, así que no hay nada de malo en sentirse triste por ello. La clave está en, como siempre decimos, saber gestionar lo que estamos sintiendo y tomar acciones que contribuyan a sanar el dolor. Por eso te traigo los siguientes consejos si sufres de ghosting. Aceptación. Asume que esa persona no te quiere en su vida y no te valora lo suficiente como para intentar solucionar eso que lo hace alejarse de ti. Sé consciente y acepta que se abrirá un proceso de duelo por la relación. Sea cual sea el motivo por el que la persona desaparece, hay que dejar de justificar y buscar explicaciones excesivas. Acepta que la persona desapareció porque no quería seguir, porque no pudo o porque no encontró la forma de gestionar sus emociones ni las tuyas. No cuestionarse. El ghosting dice más de la otra persona que de nosotros mismos. Por tanto, es muy importante no cuestionarse. Aunque de forma objetiva está bien pensar que ha podido ir mal, pero sin obsesionarse, no tiene por qué ser tu culpa. Existe la posibilidad de que la decisión de alejarse no tenga nada que ver contigo, por lo que no tiene sentido sentir culpa alguna. Busca ayuda de terceros. Es recomendable contar con el apoyo de personas cercanas que te recuerden lo importante que eres y los valores que posees, para que te sientas acompañado o acompañada en este proceso. Hablar, desahogarse, expresarte, te ayudará a organizar tus ideas y liberar el dolor y la tensión que posees. Si lo crees necesario, busca además ayuda de especialistas de la psicología. Haz contacto cero. Uno de los puntos más importantes, pero más difícil sin dudas. Aunque sientas ganas de establecer contacto, debes evitarlo a toda costa. En primer lugar, porque debes aceptar y respetar el mensaje que te ha enviado la otra persona de que no te quiere en su vida. Y en segundo lugar, porque debes valorarte y respetarte, no reclamando atención de alguien que no te valora. Ojo, y muy importante, si tienes la oportunidad de averiguar a través de terceros por esa persona, revisar sus redes sociales o mantener contacto directo o indirecto, evítalo a toda costa. Esto solo te hará daño y no te ayudará a superarlo. Bueno, mis amigos, espero que nuestra bitácora de hoy les haya resultado provechosa. Aquí te espero la próxima semana con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarte. Chao, chao.
Amigos, el tema de hoy nos revela la importancia de desarrollar habilidades como la empatía y la comunicación. Sería mucho más sencillo si tras una cita fallida o una relación que se ha agotado, pudiéramos ser sinceros y simplemente escribir para explicar que preferimos no seguir conociéndonos o mantenernos en contacto. No se trata de que haya un problema en la otra persona, sino que dos personas no siempre conectan, y eso no tiene nada de malo, siempre y cuando seamos honestos con la otra persona para no infundirle falsas esperanzas o inseguridades propias del acto de recibir ghosting. Coincidirán conmigo que todos preferimos que nos hablen claro, sinceramente, a que desaparezcan sin dar explicación alguna. Así que la próxima vez que te sientas tentado o tentada a hacer ghosting para salir rápido del problema, piensa que hay un ser humano al que puedes hacer mucho daño con tus acciones. Piensa que no te gustaría que te lo hicieran a ti. Piensa además que es importante ponerse en el lugar del otro, conservar la empatía y el respeto hacia los demás. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Si la información que compartimos les resultó interesante, nos despedimos felices. Regresen la próxima semana para, como siempre, hacer lo que nos toca, la tarea. ¡Chao! Todos los conceptos que me regala.
tu creatividad, tu amor. Pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda.